noches, amigos, ¿cómo están? Acá estamos en La Posada, en Morales, porque vinimos a este evento particular, a este gran evento que es Mr. Perú, donde se elige al chico Mr. Perú, que va a representar el país en Mr. International, por supuesto que sí. Así que vinimos acá a conocer este evento, a hablar un poquito con los directores, con los organizadores, con ellos mismos también, y vamos a ver quién gana, ¿no? Van a desfilar en trajes de gala, en trajes de baño, con sus respectivos trajes de su región, ¿no? De origen. Así que, amigos, estamos acá en el Paracaídas hoy con la cámara de Roy. Estamos celebrando a pesar del mal tiempo. Bueno, vamos a conocer un poquito este evento y a disfrutarlo al máximo. Que habitaron el extenso valle del río Guayana.
dueños de una raza particular, caracterizados por la misma pasión de algunas partes de la tierra. Las plumas azules y celestes nos cuentan de la belleza de los aleteos, del colibrí y su vuelo por los hermosos valles de esta ciudad. Dentro de estos valles, las tortugas nos alegran la vista con sus hermosos colores y formas. La capa nos muestra un sendero que asciende del morro de Calzada hacia las presentaciones vivas del hermoso bosque del Alto Maipo. Bueno, estamos con Yandir. Felicitaciones, Yandir, el nuevo electo Mister Perú. No, sí, claro, agradecer a todas las personas que vinieron a apoyarme. Mi agradecimiento infinito para todos, de verdad. Muy sorprendido con el apoyo que he recibido el día de hoy y durante todo el trayecto de este evento. Yandir, ¿con quién llegaste aquí a Tarapoto? No, en realidad yo soy natural de Lamas, orgulloso representante de Lamas. Y bueno, acá en el evento mucha gente de Lamas que está apoyándome. Estamos acá con Daniel Montoya, que es el representante de Mister Perú International, ¿verdad? ¿Cómo estás, Daniel? Muy contento. Bueno, primera vez que estoy acá en Tarapoto y feliz porque se ha desarrollado un evento, digamos, de nivel. No solamente hay cobertura para las chicas, sino también para los caballeros. Y como lo dije, cualquiera de estos dos chicos puede ganar en Lima el Mister Perú Internacional y representarnos o en Miami o en Asia. Ah, todavía no se sabe cuál va a ser el lugar de Mister International. Normalmente lo hacen entre Myanmar, que fue el último país de este año, y puede ser en Filipinas o en Vietnam. Bueno, estamos ahora con Juan Manuel. Mira, estoy al lado de un Mister Perú, aparte Mister Perú International. ¿Cómo andas, Juan Manuel? Hola, un saludo muy especial para RW. De verdad contentísimo porque te cuento que la gente de aquí, de Tarapoto, me ha recibido muy, muy amable. De verdad estoy sorprendido por la calidad de personas que son, el trato, la comida, pero... ¿Qué es lo que más te gustó, Juanma? Una locura, de verdad, es sabrosísimo. Así que recomendadísimo, el tema gastronómico aquí en Tarapoto es lo mejor. A ver, ¿qué recomendás a la gente? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué plato? Los Juanes me encantaron. Y Eva también como que, mi nombre también. Entonces yo dije, Juanes, dije, Juan Manuel, Juanes. No, ya, ¿sabes qué? Lo como. Y ¿sabes qué? Buenísimo. No, sí, de verdad que aquí en Tarapoto todo de verdad me ha encantado. Para finalizar, decinos más o menos qué resaltás de tu experiencia. ¿En qué país fue? Contame. Sí, bueno, es un país lejísimos. Es Myanmar. ¿Has escuchado? No tengo ni idea dónde es eso. Y si me decís, yo te voy a decir que no es un país. Bueno, sí. Bueno, es en Myanmar. Está ubicado en Tailandia. Mira, lo más gracioso. Yo como de todo, ¿vale? Como de todo. Pero ahí se cocina el verdadero arroz chaufa. ¿Sabes cómo es el verdadero arroz chaufa? A ver, contanos, a ver. Es un arroz y abajo
cuando tú metes el tenedor, ¿no? O el cubierto que allá usan, que son unos palillos, sí. Oye, tú agarras, le ibas a la boca, comes, qué rico el arroz, qué rico el sabor, qué rico el pollo, un momento, el pollo se mueve. Entonces es una cosa que, dice, ¿qué es esto? Y obviamente tú tienes que... ¿Cómo que se mueve? Está vivo el pollo. Se mueve, papá, se mueve, porque viene siendo pollo por acá, una cosa así. Pero tienes que respetar a la cultura de ellos, porque ellos no comen lo que es el pollo, ellos comen insectos, por así decirlo, pero no lo comen fritos ni sancochados, lo comen vivos. Bueno, es su cultura y hay que... Buenísimo, comer una hormiguita ahí. Buenísimo, porque no lo has probado, papi. Entonces, un saludo para el paracaídas. Mandaremos y nos vamos. Yo, Juan Manuel Hebre, actual Mister Perú International, quiero mandar un beso enorme para el paracaídas de RW. Ya sabes, perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en Anaconda. Finalizamos acá. Esto fue Mister Perú. Sí, esto fue el paracaídas con la cámara de Roy. Nos vamos. Chau.